Me hiciste acordar de una situación personal que yo también viví y que a ti también te consta. Sí. Porque nosotros estábamos distanciados con Felipe. Sí. Por todo sabido lo que sucedió. Pero en nuestra larga historia teníamos un vínculo indisoluble y nos peleamos tantas veces, eso la gente no lo sabe. Y siempre venía algún hito de reconciliación. Sí. Y a mí me pasó, a lo mejor la gente no tiene idea, pero lo quiero contar, como una semana y media, 2 semanas antes de que Felipe falleciera. Bueno, no nos vimos en mucho tiempo. Nos encontramos solos. Fue una situación muy particular porque era un lugar público donde había mucha gente y nos encontramos solos. Y fue para los dos como volver a conectar esa mirada que nos donde nos reconocíamos. Hola chica, ¿cómo estás? Y me dice. Bien, le digo, ¿y tú? ¿Tu casa? Porque se había quemado su casa. No, ya está mejor, está bien. Y no nos dejábamos de mirar a los ojos. Entonces me dijo, ¿cómo está tu mamá? Porque la quería mucho. Bien, ¿cómo está tu hermana? Bien. ¿Y tu familia? Bien. Y empezamos a sonreír. Y de repente me dice, esto es heavy, me emociona un poco, que me dice, qué lindo tu pañuelo, me dijo. Y ese pañuelo, yo lo miro, pues no había caído en cuenta. Sí, pues me lo regalaste tú, weón, le dije. Y ahí fue un momento de silencio. Y él me lo había regalado y yo lo tenía puesto. Entonces fue, nos despedimos. Que estés bien, chica. Que estés bien, Felipe. Y así te decía chica. Chica. Y nos fuimos, cada uno por su camino y... Y pensé en ese momento y sentí que bueno, acá empieza otra reconciliación más con él, como fue tantas veces. Sí. Me fui contenta. Y después se murió. Pero te despediste. Pero me despedí. Sí, yo también siento, cuando hablamos de injusticia, también siento que la gente fue muy injusta contigo en ese sentido. Porque... Sí. Porque uno lee los comentarios y todavía hay gente que te culpa a ti de lo que pasó con él en el Copihue de Oro. Yo estaba ese día y puedo decir que, en primer lugar, las pifias no fueron tan terribles como lo constató la prensa, como que el lugar se caía de pifia. Y también me consta que no tuviste nada que ver, que al contrario, que la idea siempre fue protegerlo y proteger al programa y proteger al canal. Entonces, claro, generalmente cuando se vive una situación así, se intentan buscar culpables, responsables, y muchas veces lo injusto de la televisión tiene que ver con eso, con que no son las personas las culpables. No, sí. Porque hay tantas cosas que no se saben tampoco. Sí. Pero para mí, menos mal que me encontré con él. Sí. Por suerte me encontré con él. Sí, bueno... Lo que te decía, tiene que ver mucho con que esos últimos días él quizás se estaba despidiendo. Pasó algo también que es muy místico, que es el mismo día del accidente. Ese viernes visitó el estudio del Buenos Días a Todos, Nick Vukicic. Sí. Esta persona que no tiene extremidades y que se dedica a hacer charlas motivacionales por el mundo. Y fuera de pantalla, él hizo una oración por el equipo durante comerciales. Hizo una oración en que todos se tomaron las manos y Felipe no era creyente, pero él le comenta a los que estaban a su lado que nunca se había sentido tan cerca de Dios. Eso dijo, el mismo día que murió. Wow. Sí, es impresionante. Eso digo, cuando uno va uniendo sucesos, se da cuenta que quizás se estaba despidiendo y que Felipe, a pesar de que seguro tenía mucho más por entregar a la televisión, a sus seres queridos, también dejó un legado que es importante, que no lo va a borrar nadie. Nadie, ¿no? Sí, sí. No, Felipe es irrepetible. Sí, irreemplazable también. Irreemplazable. Sí, nosotros nos conocimos
en los años 80, cuando entró ahí a hacer el Extra Jóvenes conmigo y que dejó la escoba el primer día. Bueno, ahí tú tuviste el ojo. Y ahí tuve el ojo, tú sí. Dijiste, ¿por qué no lo ponen a él? Sí. Cuando faltó un animador y tú dijiste, ¿por qué no lo ponen a él? Sí. Y fue un desastre. Y lo pasamos, increíble. Son momentos inolvidables con él, en pantalla, fuera de pantalla.